bienvenidos a esta nueva edición del Chamigo Team TV. Un nuevo fin de semana, un nuevo encuentro y una nueva excusa para encontrarnos con nuestras pasiones, con nuestros deseos y por supuesto con esta visión hacia un turismo estratégico, hacia la actividad del aire libre, hacia valorar la pesca deportiva con devolución, disfrutar de nuestros paisajes, los entornos naturales y también por supuesto en este ya inicio, no formal, pero sí a nivel temperatura, a nivel tiempo, a nivel tipos de jornadas que tenemos. Bienvenidos también al otoño, ¿no? Formalmente hablando, aunque más allá que las fechas no condicen exactamente el hecho de estos cambios de temperatura que se han visto en algunas partes de las regiones del país, nos invita ya a sentir el otoño verdaderamente. Mucho tiene que ver con los horarios donde los días son con menos sol, donde el atardecer es más tempranero y bueno, y un montón de cositas que hacen que formalmente el otoño haya llegado a todos nosotros. Algunos puntos generales a tener en cuenta: es un otoño que se presenta con una bajante de río, que eso impacta de una manera, que nos hace repensar también otras y que también implica algunos cambios y volver a pensar que estamos en alturas de río similares a lo que eran mayo, junio, julio del año pasado, entendiendo que sobre finales del 2023 hubo un repunte sumamente importante de la altura del río, dando por finalizada una bajante de años para tener una creciente alta con medidas de, como habíamos dicho anteriormente, con alturas de río que llegaron a niveles de evacuación. Pero bueno, hoy este niño no es tan agresivo ni mucho menos, es más, con pequeños destellos de la niña hacen que tengamos este panorama en el otoño 2024. Paralelamente a esto y como preámbulo, es bueno hablar en este primer bloque del Chamigo Team TV lo que prometimos. Cada programa de aquí hasta la cobertura va a tener un enfoque para con la Fiesta Nacional del Surubí. La Fiesta Nacional del Surubí, con su edición número 47, que va a tener más de 150 millones de pesos en premios. Se espera también la presencia de más de 1.000 pescadores y todo lo que eso conlleva. Eso es algo importante a mencionar, destacar. Y un dato importante, es que en estos últimos días se ha confirmado el mapa de zona de pesca para el Mundial de Pesca 2024. Datos a tener en cuenta y tienen que ver con la bajante de los ríos. Prácticamente todo el corredor en una línea, por así decirlo, siguiendo el río hacia aguas abajo, hacia esquina, desde Goya hacia esquina, decir que la bajante del río ha obligado a los organizadores a prever esto y asignar todas las zonas de pesca sobre el Gran Paraná, entender también que es una connotación sumamente especial que evita problemas, cuestiones de seguridad, cuestiones de fiscalización, cuestiones de desborde, calidad también del concurso, podría decirse así, según lo que manifestaron el equipo de fiscales de la Fiesta Nacional del Surubí. Y bueno, y contar un poquito que todas las zonas de pesca van a estar, en lo que respecta a zona 1, por ejemplo, la zona de Isoró, del Soto, zona 2, puntos como el Arroyo de la Alemana, el Guarapo, zona 3, entendiendo, por ejemplo, el famoso hinchahuevo, zona 4, con lo que eso significa por zonas de islas Las Cañas, por zonas
de la Yacaré, la zona 5, lo que es la salida del Soto, el Chapulín, la zona 6, para tener en cuenta un poquito lo que son nombres como el Punta Arenas, el Arroyo El Víbora, que es muy conocido también, la zona 7 haciendo límite con el Correntoso, la zona 8, la Boca del Caduco, nombres que son importantes y que ha dado muchas satisfacciones, la zona 10, como les decía, la zona del Correntoso y el Fusible uniéndose con la zona 8, la zona 9, que tiene que ver justamente la zona del Bartolo y enfrente de la isla de Don Aurelio. Bueno, más o menos hacen que tengamos en cuenta esto y también entender que, por ejemplo, las distancias que hacen desde el predio Costa Surubí hasta la zona 12 lo ubican hoy en una distancia de 44 kilómetros. Lógicamente, la distancia mucho tiene que ver en cómo se diversifica estas cuestiones, y entender también que tenemos una zona de pesca distinta a la del año pasado y mucha influenciada por la bajante de los ríos que se presenta. El año pasado hubo más zonas en arroyos interiores, hoy hay un poco menos, pero lo más importante es que se ha confirmado esto, un trabajo importante de los guías, de la marcación, todo lo que eso conlleva, y bueno, están viendo ustedes en imágenes un poco lo que es el mapa de zona de pesca. Todo listo para esta fiesta nacional del Surubí. En el próximo fin de semana vamos a estar hablando cómo nos preparamos desde el Chamigo Team TV, testeando zonas, preparando equipos, preparando embarcaciones, detalles de infraestructura y de comodidad para la lancha, entendiendo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de la participación y lo que significa tantas horas en el río, lo que es el parque cerrado, qué significa el parque cerrado y cómo nos preparamos en esa víspera y en esa tranquilidad previo a la tormenta, que es la previa a la largada y la excepcional largada de embarcaciones, que son los momentos más cumbres que tiene esta fiesta nacional del Surubí. Seguimos disfrutando de este Chamigo Team TV del fin de semana. Tenemos mucho para contar, mucho para disfrutar.
continuamos en este Chamigo Team TV del fin de semana. Y decíamos al principio de esta edición, de este programa, que el mes de abril y la temporada de otoño ya generan otros paisajes, otras cuestiones, y también poco a poco nos adentramos a un calendario de actividades, de eventos, de fiestas populares, de acciones en territorio que están más adecuadas a los tiempos. En lo que significa el turismo en general, lo que significa políticas turísticas, lo que significa también cómo encara el sector privado del turismo el 2024 en lo que tiene que ver con viajes, excursiones, lo que tiene que ver con las vacaciones de invierno, también con lo que tiene que ver el turismo estudiantil, tanto para los meses de mayo, junio, lo que significan los meses de agosto, septiembre, octubre, que son los meses claves para esta actividad. Y todo esto tiene que ver con lo que vivimos hace poquito en el primer workshop de la región litoral, o mejor dicho, que marcó a prestadores de la región litoral y más precisamente de la región centro, como Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. En este caso, haciendo énfasis en lo que significa la provincia de Entre Ríos y Santa Fe capital y su gran zona metropolitana. Se desarrolló el 69 workshop turístico organizado por ASIAVIT, que es la Asociación de Empresas y Agentes de Viajes de Santa Fe y Entre Ríos, que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, un lugar rebosado, novedoso, muy bien puesto, con una postal hacia el río Paraná extraordinario, enfrente de la capital santafesina. Y en este workshop turístico electoral, además de contar con la presencia del secretario de Gobierno de Entre Ríos y por supuesto también el secretario de Turismo de la provincia de Entre Ríos, el señor Jorge Sato, junto a todo el equipo de la Secretaría, también involucró a la Secretaría de Turismo de Paraná y también involucró a la Subsecretaría de Turismo de la ciudad de Santa Fe, quien contó con un stand, contó con un escritorio y permitió un vínculo que mucho tiene que ver en estas políticas turísticas públicas para y con el sector privado, acompañando al sector privado, generando las condiciones, y esos son los desafíos que se enmarcaron. También fue un workshop que, al ser el primero, involucraba e implicaba el estreno de muchas autoridades, tanto de Entre Ríos como de Santa Fe, a nivel municipal y a nivel provincial, tomar por primera vez contacto con el sector privado, que justamente involucra a empresarios turísticos, o sea, agentes de viajes, agencias de viajes, y bueno, parte de la expectativa creada en este workshop turístico de Paraná tuvo que ver en relación con eso. Estuvimos presentes, queremos agradecer la invitación a la Subsecretaría de Turismo de Santa Fe por la invitación, la oportunidad de compartir con ellos y con todos los actores del turismo esta sintonía, entender un poquito más cómo se está impulsando las políticas turísticas de aquí en más, y justamente tanto con las condiciones buenas como las condiciones no tan buenas que tienen la actividad turística. Por supuesto, fue materia de discusión la situación económica, fue materia de discusión también los diferentes cambios que están sufriendo los vuelos y las conexiones aéreas en el país con Aerolíneas Argentinas. Y también nos pudimos encontrar con un montón de referentes del sector turístico de la provincia de Entre Ríos, porque este workshop del litoral en su edición número 69 también involucró la segunda reunión de las cámaras de turismo de la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, todos los municipios estuvieron representados de la provincia de Entre Ríos y nos permitió encontrarnos con destinos amigos de Concepción del Uruguay, Concordia, Federación, La Paz, Santa Elena, el mismo digo Paraná, Diamante, Urquiza. Eso es muy importante. Victoria, que vamos a estar teniendo datos importantes y tenemos en agenda algo lindo que vamos a hacer en esta hermosa localidad que tiene Entre Ríos pegadito a Rosario. Bueno, este workshop turístico del litoral en Paraná, Chamigo Team presente en esta cobertura especial.
Desde Okuma Fishing Argentina queremos seguir presentándote todas las novedades para este 2023 y en este caso la familia ya conocida dentro de lo que es el mercado nacional de reel Aria, que en este caso tiene un restyling tanto en lo estético como en su parte de su estructura. Es un reel que viene desde el modelo 1000 para ser ultra liviano hasta el modelo 8000 para una pesca pesada. Del número 1000 al número 4000, la relación de recuperación es de una vuelta de manija, 5 vueltas de carrete. Y en el caso de los reels del 6000 al 8000, ya tienen una potencia de una relación de una vuelta de manija, 4 vueltas de carrete. Estamos hablando que esa relación es confiable realmente para realizar las peleas con los pesos pesados que tenemos en nuestra cuenca. Pero a su vez es un reel que posee un rodamiento, freno multidisco con estrella en la parte frontal para el ajuste preciso de lo que es el registro de freno, y con una corona hecha en bronce mecanizado. Un reel que tiene una precisión exacta, un pickup que realmente está hecho con acero inoxidable para evitar la corrosión y todo el cuerpo de grafito también resistente a la corrosión, o sea que podemos presentarlo tanto para aguas dulces como para aguas saladas. Un reel con altas prestaciones de la línea económica de Okuma que realmente no los va a defraudar. Aria viene para quedarse e instalarse en nuestro mercado. Ya para ir cerrando este Chamigo Team TV, no queríamos dejar de compartir un momento importante que vivió una de las ciudades, mejor dicho, una de las capitales más importantes que tiene Argentina y capital por excelencia y destacada en la región litoral como es la ciudad de Santa Fe. El fin de semana pasado se vivió la tradicional peregrinación que tiene más de 120 ediciones en su historia, como fue la peregrinación de la Virgen de Guadalupe, patrona de la arquidiócesis de la ciudad de Santa Fe, emblema santafesino y por supuesto que repercute en la fe en toda una gran región donde el turismo de la fe, los devotos, los peregrinos, la catequesis familiar, los niños, las instituciones, desde Boy Scout pasando por un montón de entes e instituciones que hacen por el bien y tienen en la Virgen de Guadalupe su patrona y hacen justamente de la devoción y de la fe algo extraordinario. Con condiciones climáticas adversas, con un fin de semana lluvioso, tormentoso, pero que nada de eso impidió la manifestación y todo el proceso de fe, se vivió justamente esta peregrinación a Guadalupe, edición número 125, con lo que eso conlleva, con lo que significa también la oportunidad y posibilidad de ingresar a la iglesia, verla en su recámara, la imagen cuando es sacada justamente de sus aposentos y es puesta en vista de todos,
Y bueno, y esta postal de cielos grises, algunas que otras precipitaciones, no hicieron más que revalidar toda esta gran fe que tiene, en este caso, la Virgen de Guadalupe, que se asemeja mucho a la Virgen de Itatí, que mueve pueblos, que mueve pasiones, que desprende un montón de situaciones. Bueno, no queríamos dejar de compartir este momento con todos ustedes, lo que vivió la capital santafesina con su patrona, y por supuesto acompañar a muchos feligrenses y hacer un homenaje, por qué no, a todos ellos que se bancaron la parada del mal tiempo y a través de la fe pudieron compartir en la capital santafesina esta postal de la Virgen de Guadalupe. Sirva a todos ustedes estas imágenes para compartir estos momentos de reflexión y lo que eso conlleva, ¿sí? Santa Fe lo vivió de esa manera, muy movilizante, muchísima gente. Le reitero, más allá de las condiciones climáticas adversas, y también fue una oportunidad turística para la región, porque se realizaron encuestas de satisfacción turística para detectar de dónde vienen los peregrinos, su estadía, su forma, su estructura, su rutina. Todo eso también es importante y fue una muy buena excusa para poder conocer un poquito más esta gente que se acercó a la peregrinación de Guadalupe, edición número 125, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la Arquidiócesis de Santa Fe, todo un emblema santafesino que queríamos compartir en estos momentos. Y como siempre decimos, nos vamos a reencontrar dentro de 7 días. Un gran abrazo y un gran saludo a toda la gente que nos mira, que se suscribe a nuestro canal de YouTube. Te invito a hacerlo para revivir cada uno de los programas, videos exclusivos, novedades, muchas propuestas para tener en cuenta. Suscríbete al canal de YouTube Chamigo Producciones y también, por supuesto, sumate a la comunidad Chamigo Team. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, buscanos, seguinos, seguí el hashtag, animate a ser parte y compartir tanto tus comentarios como así también tus mensajes de sugerencias, destinos, consultas. Tenemos mucho para compartir, mucho para ofrecer y siempre estamos a la orden del día de acompañarlos a todos ustedes. Nos reencontramos dentro de 7 días por esta misma señal, en este mismo horario, para seguir compartiendo mucho más del Chamigo Team TV.